Seguimos con más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, el PRM sigue con la ambulancia encendida recogiendo los heridos. ¿Y cuáles son los heridos? Los heridos que están corriéndole al PLD, esos que se van del PLD, hay una ambulancia del PRM recogiéndolo y llevándoselo para esa organización. Pero el PRM, con esta actitud de estar buscando en otro lado personas para entregarle candidatura, está abriéndose mucho frente a lo interno en muchas partes del país. En esta ocasión, el PRM juramentó a Guarocuya Cabral, el alcalde de Moca, que renunció recientemente del PLD. Hizo el PRM un acto allá en Moca, donde fue juramentado Guarocuya, como fue juramentado Guarocuya como miembro del PRM. Y Guarocuya tiene ahora la oportunidad de ser el candidato alcalde por el PRM allá en Moca. Y esta situación ha provocado disgusto entre miembros del partido de gobierno que aspiran a ser candidato en Moca. Esto puede disgustar a esos miembros del partido de gobierno que buscan ser candidato en Moca. Y vamos a esperar a ver qué va a suceder, porque hay disgusto, pero también es un nuevo ingrediente que se han llevado, un ingrediente interesante. El hecho de Guarocuya juramentarse en ese partido es un gran logro del PRM. Vamos a ver qué fue lo que dijo el alcalde de Moca tras juramentarse en el PRM. Acompañan más de 40 compañeros de condiciones excepcionales, dirigentes municipales todos, con tropas de la primera calidad y de primera línea en el campo de batalla. Gracias y bienvenidos, queridos compañeros y compañeras. Recordamos que muchos grandes de la política se cambiaron a otros partidos. Eso es verdad, por lo que no somos los primeros ni los únicos que nos vamos de un partido desorientado de su norte y de sus ideales, de sus principios, de su visión, para entrar a otra organización. Pero sin buscar intereses propios, oigan bien, sin buscar intereses propios, sino el de seguir sirviendo correctamente a los demás.
representantes de los sectores urbanos más vulnerables, de la periferia, de las zonas rurales de Boca. Les digo que tengan la certeza de que en mí tienen a un aliado solidario que ha venido a ponerse de su lado y a su lado, con un corazón que siente igual que ustedes, igualito que ustedes, dispuesto a seguir trabajando por los más carenciados y disminuir las desigualdades sociales. Por el bien de todos, apuesto a forjar una alianza permanente con este partido del optimismo, de la esperanza, con un presidente de la eficiencia, con un presidente de la esperanza como Luis Abinader, a quien admiro, a quien considero un caballero cabal de la nueva política. Hombre probo, trabajador hasta el límite de sus fuerzas, como un contundentes por un presidente así, que merece un cuatrenio más, 4 años más. Por ese presidente municipalista, bueno, decente, estoy aquí, que al decir de algunos me ha dado millones, sí, pero aclaro que millones de afectos, millones de aprecio, millones de cariño. Definitivamente sí, Boca está primero para que sigamos siendo ejemplo de una ciudad cuidada, bien dotada y equipada. Aquí estamos sin poner objeciones, solo para sumar, para trabajar sin cesar con ustedes. Aquí llegamos como un solo cuerpo de infantería al servicio de nuestro presidente Abinader y del PRM para sumar 4 años más al presidente. Bueno, ahí estuvo este discurso de barricada de Guarocuya Cabral juramentándose en el PRM. Pero no todo es color de rosa. Hay dirigentes del PRM de Moca que aspiraban a ser candidato a la alcaldía, que están advirtiendo que ellos no van a ceder, que ellos siguen aspirando a ser candidato y que no van a dejar que el PRM le regale esa candidatura a Guarocuya Cabral. Quede claro, compañeras y compañeros, que quede claro, no cederemos ni un ápice en el objetivo que nos hemos trazado de alcanzar la candidatura a alcalde. Con un hombre nacido de las propias entrañas del Partido Revolucionario Moderno, acción esta que nos permitirá abrazar el anhelo esperanzador de una Moca mejor para todos, en una gestión abierta, plural, democrática y participativa. Bueno, ahí están los dirigentes del PRM de Moca, renuentes a que le den esa candidatura a Guarocuya. Así que tiene el PRM ahora que buscar la fórmula, cómo es que va a colocar a Guarocuya candidato a alcalde sin provocar que algunos de sus dirigentes abandonen ese partido. Esa es la situación que se le está dando ahora a esta organización. ¿Cómo ellos van a lograr que su gente no se le debande por tener un candidato alcalde que recién llega de otro partido? Una de las cosas que el PRM está buscando con esos alcaldes es poder ganar las alcaldías, poder ganar alcaldías que
por la calidad de esos candidatos y cómo las encuestas lo marcan, pues sería difícil al PRM obtener el triunfo, y ha logrado conquistar muchos de esos alcaldes del PRM, pero y también de la Fuerza del Pueblo. Se ha llevado el PRM unos cuantos alcaldes. Esperemos a ver cómo vamos a salir de esta, cómo el PRM va a lograr superar estas dificultades que se le están presentando. Seguimos con más del contenido de este espacio en Noticias.